del gobierno de Vicente Peña. Tenemos hoy un panel pues también espléndido y muy, muy oportuno. Tenemos al embajador de Singapur de Estados Unidos, el embajador Shoghi Kuri. Tenemos a Gerardo Gutiérrez, presidente del Consejo Comunitario Empresarial. Y tenemos a Luis Tellez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y yo creo que con este panel de lujo podemos pues empezar a tener una lectura de cómo ve tanto la perspectiva diplomática en voz y con la presencia del embajador de Singapur, y luego cómo ve el sector privado mexicano estos primeros 4 meses del gobierno del presidente Peña. El formato de este panel va a ser, vamos a hacer un panel muy dinámico, muy interactivo, sin tener presiones formales, y si les parece bien, pues yo empezaría con una pregunta, que nos digan muy brevemente cada uno de los panelistas cuál es su perspectiva de estos primeros 4 meses de gobierno del presidente Peña, luces y sombras, qué les gusta, qué les preocupa, y si les parece bien, empezaremos por Luis Tellez, que está en mi lado izquierdo, no necesariamente ideológicamente, pero por lo menos desde el punto de vista del panel. Muchas gracias, Jaime. También quisiera yo felicitar a la espléndida presentación del secretario de Economía, que nos dio una visión de cómo está México en el mundo, y agradezco mucho a Susan Siegel el que me haya invitado a este panel. Yo quisiera hablar desde el punto de vista financiero. En los primeros 4 meses del gobierno del presidente Peña han sido realmente extraordinarios en 2 sentidos. Extraordinarios en el sentido de que han sido fuera de lo común, y extraordinarios en el que han sido muy, muy buenos. Ayer tuvimos una caída muy fuerte en los mercados internacionales. Todos los analistas y la prensa está discutiendo si se debió a que China anunció una tasa de crecimiento del 7.7% y que la tasa de crecimiento viene cayendo. En el último trimestre del año fue de 7.9, bajó a 7.7, y bueno, las tasas de crecimiento del 10, del 12%, es muy probable que no las veamos en mucho tiempo, y esto va a tener un impacto sobre los mercados internacionales, sobre la demanda de commodities, sobre la demanda de bienes manufacturados, etc. Pero lo que ha sucedido, quitando el día de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores y los valores mexicanos, los valores no únicamente los que se cotizan en bolsa, sino la deuda mexicana, tanto pública como privada, han sido de los valores más demandados en el mundo. Hemos tenido flujos de inversión muy, muy importantes que se traducían, nuevamente comento, quitando el día de hoy, en una variable clave, el tipo de cambio que estaba rondando los 12 pesos. Eso implica que lo que hemos estado teniendo son incrementos muy importantes de flujos financieros hacia el país, y por el otro lado, en el mercado de valores, los múltiplos de las empresas que cotizan en el mercado, tanto industriales como de servicios como de construcción, son de los múltiplos más altos a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que han entrado muchos capitales, ha entrado una cantidad de capital muy importante que ha aumentado el valor de los valores mexicanos, de los papeles mexicanos, al mismo tiempo que las tasas de interés de los bonos mexicanos, tanto de corto como de mediano plazo, precisamente por un aumento en su demanda y un aumento en el precio de los mismos, ha venido cayendo. Hay expectativas internacionales muy, muy favorables hacia México. Y para terminar, diría que esto se debe a 2 razones fundamentales que se han ya mencionado aquí. Una de ellas es que México tiene una macroeconomía muy sólida, y por lo tanto la capacidad de pago y el riesgo de tener una crisis macroeconómica como la europea o como la que han tenido otros países no está presente, como la que de alguna manera se está prefigurando en Brasil no están presentes. Y por el otro lado, la economía mexicana ha mostrado un dinamismo dentro de Latinoamérica, ha mostrado un dinamismo muy importante en los últimos 6 meses. Entonces, Jaime, en resumen, en el sector financiero, pues las variables hablan por sí solas, han sido 4 meses extraordinarios,
cuatro meses que han mostrado un positivismo muy importante hacia México, y lo vemos en el tipo de cambio, en el nivel de precios en la Bolsa Mexicana de Valores, en el nivel de tasas de interés del papel mexicano y en el interés que existe de invertir en nuestro país. Luego me gustaría, Luis, que regresaras a hablar un poco del tipo de cambio. No sé. Una presión del tipo de cambio que sería sobre todo para el sector exportador mexicano. Pero quiero darle la oportunidad al embajador de Singapur que nos diga cómo se ve desde la perspectiva diplomática el gobierno del presidente Pei. Thank you. First, I apologize for speaking in English because unfortunately I have not learned Spanish yet. And as Mexico expands to the world, I think more of us will have to learn Spanish. But secondly, I think you cannot ask a diplomat to comment on another country. But let me explain why I am here, why I have come from Washington, D.C. to participate in this conference. Obviously, it is a signal of how Singapore sees the opportunities emerging in Mexico and that Mexico is growing to the world. This conference is co-sponsored by one of our economic agencies over here, International Enterprise Singapore, which is present in Mexico City. And from Singapore's point of view, we are now seeing a massive parallel growth between Latin America and Asia. While in Mexico, and the Secretary gave a very detailed summary of the engagement with NAFTA, while Mexico is doing it, Mexico is also a new member of TPP. Mexico joined TPP last year. Singapore was an initiator of TPP. It started with something called P2 between Singapore and New Zealand. We grew it to P4 to include Brunei and Chile, and then the US came in and other members have come in. And now Japan is also planning to join TPP. TPP is becoming a major structural economic agreement for the whole region. And I think that's really where some of the opportunities for Mexico lies. You have a growth in Asia, you have a growth in Latin America. In many ways, our growths have been gone in very parallel tracks, but we haven't engaged very actively with each other. In Mexico, you look to the US and Europe. In Asia, we look to the US and Europe. But I think the time has come now for us to start looking across to each other. As you see the growth in Asia, as you see the growth in Southeast Asia, this is really the position that Mexico is in to deal with what is happening across the Pacific. And we face many similar problems as well. As the Secretary went through the implementation of the challenges that the government faces, having come into office just 4 months ago, human resource capital, that is a major issue that we have to deal with in Asia as well. We have to deal, as you have to do here in Mexico, with social issues, with urbanization issues, with creating jobs for people, with environmental sustainability.